is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Hey, hola gente, los saluda Will. Hoy venimos con algo nuevo para nuestra serie de reviews o impresiones con una moto que quiere intentar hacer un antes y después en el bajo cilindraje. Así que sin mucha intro, suscríbete y dale like, que vamos a comenzar. Y sí, como lo pone el título, hoy venimos con esta señorita, la Ryder 125 de TBS. Es una nueva apuesta para el bajo cilindraje. Al ser anunciado su lanzamiento en India, creó muchas expectativas en Colombia de querer saber cuán completa la íbamos a recibir y su precio, más importante aún. Ya pude conocer sus características que me llamaron mucho la atención y hoy cubriremos lo que originalmente tenía en su versión de la India y cómo la tenemos aquí. Así que comencemos. Diseño. En este apartado hay que tener en cuenta unos detalles que me llamaron mucho la atención. Lo primero es que su silla es suficientemente cómoda tanto para el pasajero como el piloto, además de que su posición no es radical, te permitirá estar con la espalda recta, lo cual viene perfecto, ya que si la quieres para trabajar no sentirás molestias en la cintura tras manejar por varias horas. En el escape tenemos un diseño normal, o sea, no es tan llamativo y no es exagerado como el del Apache versión 2, adicional de que nos trae un catalizador cerca de la salida del cilindro, así que puede ser muy probable que sea muy silenciosa. En el tanque nos trae unas pastas que le dan una apariencia de más cilindraje, como si fuera una 150 por ejemplo, incluyendo el caballo, logotipo de la marca, en relieve y un acabado casi que en cromado que lo hace ver bastante llamativo. En accesorios, lo primero es que nos trae un cargador tipo USB que se encuentra en la parte superior del tanque, lo cual nos viene perfecto si estamos viajando, poder cargar el teléfono o trabajar con la moto. Tenemos una quilla o pechera del motor, accesorio muy característico de las Naked de TBS que nos protege tanto el motor como el exhausto. En resumen, en cuanto a su diseño, es bastante llamativo, ya le hacía falta un aire nuevo al bajo cilindraje de TBS, ya que en cuanto a las Apache, en estética no se veía ninguna diferencia entre una u otra, pero la Ryder, por el contrario, viene a hacerse notar, y te aseguro que más de una mirada se va a robar. Desempeño. En este apartado, comparado con el del diseño, sí hay diferencias entre la versión de India y la que tenemos en Colombia. Lo primero es recordar que no vamos a hablar de su ficha técnica, sin embargo en métricas está a la par de motos como la NS125, que es uno de los motores con mejor rendimiento en este cilindraje. En cuanto al consumo, tenemos un tanque con capacidad de poco menos de 3 galones. Y hablando de eso, la versión que nos trajeron es con carburador de toda la vida. Sin embargo, algo que fue muy llamativo es que este modelo tiene inyección electrónica, lo cual hubiera hecho que su consumo fuera aún más económico. Y eso no es todo. Esta moto en el mando derecho nos permite seleccionar dos modos de manejo. En el Power, pues no es que sea la locura, recordemos su cilindraje, aunque entrega su motor a todo lo que puede dar. En el modo Eco, como su nombre lo indica, el ahorro de combustible es más considerable, solo por mencionar la función en la cual cuando la moto dura varios segundos detenida, el motor se suspende y al volver a acelerar responde inmediatamente, y aquí es donde esta moto se acaba la ventaja contra las demás. Y puede que no parezca algo significativo, pero imagina que todos los días te toca manejar en horas de tráfico pesado, ¿cuánto ahorrarás de combustible en cada semáforo por día gracias a esa función? Sin embargo, la versión de Colombia no cuenta con modos de manejo, en su lugar nos pusieron el kill switch de toda la vida que ya estaba en todas las Naked de TBS. Por último, tenemos el crank o encendido por patada que viene perfecto para situaciones en que la batería da problemas, no pasemos apuros. En resumen, es un motor de muy buena calidad, característico de todas las motos de TBS, que si lo cuidas te va a durar muchísimos años. Más allá de eso, la ausencia de sus modos de manejo y la FI evita que este modelo resalte contra las otras marcas en el cilindraje de 125 centímetros. Luces. En este apartado hay poco que decir. Primero, es que es gratificante ver que TBS ya está tomando la decisión de empezar a implementar la luz LED en la farola, además de que la luz de día es el logotipo característico de la Ryder y por el tipo de proyección, yo diría que va a venir muy bien para manejar en lugares totalmente oscuros. Para la luz trasera, también es en LED y me parece excelente que hayan decidido darle un stop de diseño original. Recordemos que en el caso de la Striker 125, el stop es el mismo de las antiguas Apache 160 y 180. Otra cosa también que noté es que quizás
Quizás el diseño del stop pudo haber sido inspirado en el del Apache 310, que en lo personal me parece bastante llamativo. Por último, en cuanto a los direccionales, no hay mucho que decir, la verdad. Tanto adelante y atrás son los mismos que los del Apache 200, y eso es otra cosa un poco decepcionante. TV se decide a lanzar esta moto con mod de manejo y varias cositas de tecnología, pero les cuesta muchos millones y es ciencia de la NASA colocar todas las luces en sistema LED. En resumen, lo importante es que la iluminación cumple para lo que está. Siempre se puede mejorar, claro está, pero para lo que se necesita, llenará tus expectativas. Rodamientos. Lo primero es que en cuanto a las llantas, en la delantera tenemos medidas 80-100, la cual es muy angosta. Para mayor estabilidad recomendaría que se le pusiera una 90-90, por lo menos para mejor desempeño. En cuanto a la trasera, tenemos medidas 100-90, pero por el ancho de su tijera estoy seguro que se le podría montar hasta una 120-70. En cuanto a las llantas, en sí nos vienen de la marca Remora, originales de TBS, y el detalle con estas llantas es que son económicas, enfocadas en la duración. Son de compuesto muy duro, por lo cual se demora mucho en calentar. Lo más recomendable es, apenas tengas la oportunidad, cambiarla, porque hasta para transporte en la ciudad, en alguna emergencia o maniobra brusca, te pueden hacer pasar un susto. En sus frenos, para el delantero nos trae disco, y estoy casi seguro que es el mismo que traía el Apache 180, el cual, siempre y cuando utilices buenas pastillas de freno, te va a dar una excelente respuesta de frenado. Atrás tenemos freno de tambor, y aquí es donde viene mi disgusto. O sea, esta moto la intentan ofrecer como la mejor de los 125 centímetros, como de manejo, que esto y lo otro, pero no le colocan algo tan sencillo como doble freno de disco, pero no queda ahí. En India puedes pagar un excedente y te la entregan con el freno trasero de disco, además de que se comenta que aquí en Colombia también puedes pagar ese excedente, pero te la entregan lista para que compres las partes y le montes el freno de disco, no con el freno ya montado. De lado de la suspensión, adelante tenemos las barras que solían traer la Apache 160 versión 2. Son muy buenas para ciudad, para una conducción fuerte, también tienen buen comportamiento, y el único detalle a considerar es que son un poco delgadas, de manera que en una caída muy fuerte podría ser muy fácil que se llegaran a doblar. Atrás tenemos un mono amortiguador cargado con gas que nos va a venir muy bien para un desempeño cómodo en la ciudad. En resumen, en este apartado está bien, nada sorprendente. Tú me dirás, bueno Will, pero es una 125, ¿qué esperabas? Y precisamente ese es el punto. TBS y aún más su distribuidor en Colombia se jactan de decir que esta es la mejor 125 de todo el segmento. Pero como decía antes, TBS no invierte en llantas un poco más anchas para más estabilidad, o al menos de una mejor marca, ni tampoco en un freno de disco trasero, y si deciden invertir en modos de manejo. Muchas veces no necesitas hacer cosas increíbles para destacar, solo resaltar y hacerlo bien en lo que otros han fallado. En fin, para lo que lo necesitas en llantas y freno, tienes lo suficiente. El tablero. Aquí hay que tener en cuenta unos detalles. En las tomas promocionales de TBS se pueden ver dos tipos de tablero. El primero, nos muestran un tablero TFT de muy buen tamaño, el cual se puede utilizar con el Smart X Connect ya incluido desde el Apache 160, 4 válvulas en adelante, que podría apostar que muy probablemente solo se tiene disponible en la versión de la Raider de la India. Por otra parte, también nos muestran un tablero LCD, el cual he visto presente en diferentes videos de youtubers de varios países de Latinoamérica, así que puedo decir que es el modelo más común que vamos a tener disponible. Ya hablando del tablero en sí, ciertamente viene cargado con bastantes indicadores. Más allá de los habituales, tenemos cosas como indicador de soporte lateral, notificación para subir o bajar de marcha dependiendo de las revoluciones, lo cual es interesante para ver en una moto de 125 centímetros. También tenemos indicadores para saber el consumo promedio y lo que nos queda de autonomía basada en la velocidad actual, y esas estadísticas se actualizan cada 2 kilómetros. Por último, lo que más me llama la atención es que también nos muestra cuando la IntelliGo, sistema que les contaba antes para ahorro de combustible, está en funcionamiento, y también vemos el modo de manejo que tengamos seleccionado. Entonces, aquí es donde viene mi inconformidad. Tenemos un tablero full completo y demasiada información, pero teniendo presente que en nuestra versión no tenemos ni modo de manejo y tampoco la inyección, vamos a tener funciones del tablero desaprovechadas, además de que al ser a carburador, algunos indicadores dependen de la electrónica de la inyección para funcionar debidamente. Más allá de eso, que le hayan capado prestaciones tecnológicas desaprovecha el potencial que también puede ofrecer el tablero y no justifica mucho su costo, que de eso hablaremos más adelante. Por último, que tenga tanta información puede ser algo abrumador para alguien que la escoja como su primera moto y quiere solo datos básicos o la ve solo como moto de trabajo. En resumen, como tablero, por su visibilidad y colores, está demasiado bien para resaltar en este cilindraje. Respaldo.
Hay que tener en cuenta que su distribuidor en Colombia lleva un tiempo trabajando en modelos de motos y marcas que traen una tecnología significativa, así que no deberían de tener problemas para dar un respaldo decente a la Ryder, y ahora más que le quitaron aspectos tecnológicos significativos y ahora es una moto más sencilla, digamos. Por otra parte, hay que tener presente que es un modelo demasiado nuevo y falta ver cuáles serán sus problemas más comunes, teniendo en cuenta que será ensamblada aquí, además de que algunos de sus repuestos en general, más allá de los consumibles, no estarán disponibles por un tiempo. En resumen, por más que sea buena la moto, yo le daría un tiempo en los que se da más a conocer con el servicio y calidad de Uteco. Por otra parte, como calidad de producto, las motos de TBS en general siempre son una buena opción. Ahora, si tú me preguntas, bueno Will, pero a todas estas, ¿sí recomendarías la Ryder 125 de TBS? Pues en lo personal no la considero como la mejor 125 de todo el segmento como la quieren hacer ver, al menos la versión de Colombia. Bien es cierto que estéticamente es bastante llamativa, además de que por su tablero puede que se gane uno que otro punto en comparación con las demás, pero la apariencia no lo es todo. Si dejamos eso de lado, al haberle quitado las prestaciones tecnológicas de su motor, básicamente tenemos las mismas características que cualquier otra 125 que ya estuviera en el mercado, y lo único que se puede resaltar es que la calidad de las motos de TBS tiende a ser muy pero que muy buena. Ahora, en cuanto a su precio, a fecha de subido este video e información sacada directamente de la página del distribuidor, tiene un costo de 6.500.000 pesos colombianos, el cual lo ubica entre los modelos más económicos y más caros de este cilindraje, aunque a mi parecer no justifica tanto ese costo. Por último, no recomendaría comprarla inmediatamente debido a lo que comenté en el apartado de garantía. Si necesitas una moto en este momento, en cambio podrías tener en cuenta la NS125 de Bayaj, que cuesta exactamente lo mismo pero lleva muchísimo más tiempo en el mercado. Estéticamente no es tan llamativa, pero los repuestos son mucho más sencillos de conseguir y como calidad de producto también es muy guerrera. Ahora, si igual quieres darle tu voto de fe tanto a la calidad de la moto como al respaldo, igual lo puedes hacer. Las TBS son muy confiables. Si la cuidas y le das lo que te pida, vas a tener moto para rato bien largo. Y bueno gente, esta sería mi opinión de la Ryder 125, la nueva apuesta de TBS para quedarse con el bajo cilindraje. Si el video te ha gustado, repórtate con tu like y comparte con ese amigo que puede estar interesado en comprarse esta moto. Si tienes alguna duda o recomendación, repórtate en los comentarios. Suscríbete que se pone cada vez mejor. Un abrazo, no olvides seguirte cuidando y nos vemos en el próximo vlog. Hasta pronto.